¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a hablar un poco de las series con algo de información para lo que es Green Lantern de HBO Max. También noticias respecto al proyecto del Superman de Michael B. Jordan, encontrando a sus guionistas que no tienen mucha experiencia, que digamos. También el gaming con la filtración del roster para el Super Smash Brothers de Warner Brothers. Y obviamente continúa la novela de Ruby Rose contra los encargados de Batwoman, con la mujer contraatacando. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, comenzamos. La serie de los Linternas Verdes es uno de los proyectos que más ha despertado el nivel de curiosidad, tomando en cuenta que es una franquicia muy querida y que ahora tiene a uno de sus encargados hablando de que estaremos ante algo grande, pero que habrá que aguardar un tiempo para verlo. Seth Graham Smith ha sido el hombre elegido por Warner Brothers para hacerse cargo de la serie de los Green Lantern, que irá por HBO Max y que todavía no tiene una fecha de estreno anunciada. El hombre en cuestión estará a cargo tanto de escribir los guiones del show como también será el showrunner, siendo de las voces autorizadas para hablar del tema. Es así como ahora este ha dado una entrevista con Collider, donde ha justamente hablado de cómo va el proyecto, adelantando que será algo gigantesco, según sus palabras, que todavía resta mucho para que lo veamos al aire, y admite que no sabía nada de los Green Lanterns antes de que le ofrecieran sumarse a este proyecto. Esta serie es gigantesca, ha llevado bastante tiempo llegar a este punto y es una gran, gran tarea. Está yendo muy bien. Todo lo que puedo decir es que va muy bien y que habrá Linternas Verdes en ella y que estará en HBO Max. Admito que no era un gran aficionado a los cómics, era un gran aficionado al cine, así que mi introducción a DC se produjo a través de la película de Batman del 89. Cuando se estrenó esa película, yo dije que Batman era lo mejor y empecé a leer los cómics de Batman. Pero Linterna Verde es algo que, para ser honesto, se me ocurrió más tarde al hablar de hacer la serie, es decir, hace muy poco. La posibilidad de hacer la serie me llevó a sumergirme en la historia de los Linternas Verdes, así que ya veremos. Va a pasar un tiempo antes de que el mundo lo vea, pero estamos muy, muy ocupados en el trabajo mientras hablamos. Como les decía, esta serie todavía no tiene fecha de estreno y es muy raro porque fue de los primeros proyectos que se anunciaron para HBO Max. Y la verdad es que está avanzando a pasos muy lentos. Ya tiene a un par de actores elegidos, por ejemplo, quienes interpretarán a Guy Gardner y a Sinestro. Pero bueno, habrá que seguir aguardando por novedades de Green Lantern. La película de Val Zod, el Superman de Tierra 2, a cargo de Michael B. Jordan como productor, fue uno de los proyectos más comentados en su momento, ya que desde hacía varios años que se venía hablando sobre que el mencionado actor le diera vida al Hombre de Acero suplantando a Henry Cavill, pero finalmente él formará parte del equipo detrás de cámaras con su propia productora. Sobre el proyecto se había dicho en su momento que estaba en fases muy tempranas, por lo que no debíamos abordar por novedades de manera continua, que fue básicamente lo que terminó ocurriendo. Pero, tras un tiempo de no haber nada nuevo, llegan noticias muy importantes, ya que la película ha encontrado a sus dos guionistas en la dupla compuesta por Darnell Metayer y Josh Peters. Nada puede malir, Sal. Salir mal. Estos dos han escrito los guiones para la próxima película de la franquicia de Transformers, titulada Rise of the Beasts, además de haber participado en proyectos como American Snow y The Nola, aunque no tienen un renombre todavía en la industria realmente. Además de esto, se da a conocer que este proyecto irá para HBO Max y sería en sí una serie, aunque no está de todo dicho aún, pero bueno, sería uno de los exclusivos de la plataforma streaming, junto con las películas, por ejemplo, de Batgirl y Blue Beetle, entre otros. Se desconoce obviamente para cuándo podría llegar este proyecto, pero todo indica que es a muy largo plazo. Recordando también que está lo que es el proyecto de J.J. Abrams como productor y Ta-Nehisi Coates como guionista, con un Clark Kent que sería directamente una mezcla de versiones de Superman del multiverso, pero también afroamericano, por lo que quizá desde Warner Brothers quieran programar bien ambos proyectos con fechas distintas para que no se pisen y lleguen a confundir al público. Desde hace un par de días viene sonando el rumor sobre que Warner Brothers
querría tener su propia versión del Super Smash Bros. De Nintendo, pero obviamente con sus propias franquicias, incluyendo todo lo relacionado a Harry Potter, El Señor de los Anillos, Hanna-Barbera, Cartoon Network y obviamente DC Comics. De esta forma, en primer lugar, se había dicho que el juego tendría una metodología por equipos al estilo King of Fighters, eligiendo entre 2 o 3 jugadores para enfrentarse a la misma cantidad del rival. Y en ese caso pudiendo cambiar de jugadores en el medio de la partida, como por ejemplo en King of Fighters 2003 y en el 11. Asimismo se había dicho que el juego iba a estar a cargo de NetherRealm, pero luego varios insiders dijeron que no era ese el estudio a cargo del juego. Y junto a esto también se mencionaron a los siguientes personajes: Shaggy, Gandalf, Tom y Jerry, Batman, Pedro Picapiedra, Mad Max, Johnny Bravo, Harry Potter y Ron Weasley. Obviamente todos estos son mitos, son leyendas. El tema vino en que, a pesar de parecer todo bastante fake, ahora se dio a conocer una primera imagen de lo que sería el roster inicial, que resulta ser algo variado. Por el lado de DC tenemos a Batman, Superman, Wonder Woman y Harley Quinn. Mientras que representando a Cartoon Network tenemos a Steven Universe en su forma ya adulta, Finn y Jake de Hora de Aventura, y también tenemos a Gandalf del Señor de los Anillos, Tom y Jerry juntos, Rick de Rick y Morty, Bugs Bunny de los Looney Tunes, Shaggy de Scooby-Doo y una criatura verde que quizás sea un nuevo personaje. En esta filtración se puede observar un estilo de dibujo muy caricaturesco en las imágenes de cada personaje, por lo que este sería el estilo que estarían abordando. Y junto a esto se dice que el juego llevaría por nombre Warner Bros. Multiversus. Como dato importante, y la razón por la cual ustedes no están viendo esta imagen, esta filtración, es que Warner Bros. Ha comenzado con la eliminación de dicha imagen filtrada, lo cual deja en claro que era algo que no debía conocerse al público de momento, haciendo que esta captura sea completamente verdadera. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y que me vayas diciendo qué pensás de este tipo de noticias. Y como te digo, si no estás suscrito al canal, hacelo, porque con ello me estás dando una gran mano para seguir subiendo este tipo de videos y muchos más. Dicho todo esto, vamos con el final de este video. Gracias. La polémica entre Ruby Rose y toda la producción de Batwoman, acusándolos de abuso laboral y en algunos casos de maltrato hacia las mujeres, incluida ella misma, fue uno de los temas más nombrados en el último tiempo. Esto llevó a que el estudio saliese a responderle, dejándola a ella como la mala de la historia, e incluso su ex compañero Cambruce Johnson también habló mal de ella. Pero ahora la mujer ha vuelto a utilizar sus redes sociales, en específico su cuenta de Instagram, para lanzar una serie de posteos donde compartió imágenes de mails que ella se mandaba con distintos miembros de la producción y que son muy variados realmente. Pero en el medio de ello hizo un par de declaraciones donde atacó directamente a la showrunner, una vez más, Caroline Dries, diciendo que ella hacía dinero con la gente de las minorías. Recién salía de la cama, pero decidiendo si mostrar los mails de Caroline sobre no ser una activista LGBT o del feminismo, pero diciendo que podría hacerlo para los demás solo en la serie. Monetizando con los gays es como ella encuentra el deseo de hacer sentir a las personas incluidas. También entre estos mensajes compartió un mail que le había enviado Greg Berlanti a finales del 2019, uno de los creadores de Arrowverse, ya que ella como que a él lo había dejado afuera de toda esta problemática. Y el mensaje del productor fue el siguiente: eres una hermosa orquídea, eres muy considerada, pero el verdadero regalo aquí es tu impresionante actuación y tu trabajo duro. Muy agradecido de tu talento y calidez. Esto cada vez va tomando más una onda culebrón, por lo que realmente no se sabe cómo podría continuar el tema y si realmente desde Warner Bros. Intentarán frenarla de manera judicial o si dejarán que continúe con sus posteos, que total no les importa mucho. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame tu like y tu comentario sobre qué pensás de todas estas noticias. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas, porque con eso me hace una gran mano para seguir subiendo este tipo de videos y muchos más. Así como también recomendarme qué tipo de videos te gustaría ver en este canal. Yo no digo nada más y nos vemos en un próximo video. Adiós, gente.